Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarse a esta nueva clase de Evolución 2023. Estamos esperando unos minutos más, como siempre hacemos al comienzo, para darle la chance de que se sumen los más de 500 participantes, asistentes que se anotaron a esta clase de hoy. Así que estamos muy contentos y muy ansiosos por escuchar a Felicitas Paganti, quien nos va a hablar hoy de periodismo vertical, cómo contar historias en redes sociales. ¿Sí? Ya la tenemos lista a Felicitas. Y bueno, quiero agradecerle especialmente, por supuesto, como siempre, a todos los socios de ADEPA, a todos los medios de Argentina que se conectan a este encuentro de capacitación, a este programa de evolución que venimos desarrollando desde hace más de 4 años. Y también agradecer la presencia y la participación de colegas de otros países. En particular, saludo a los colegas de Chile y de Colombia, ¿sí? A los medios de Chile y de Colombia, que a través de las asociaciones nacionales de esos países también se suman y participan en Evolución. Muchas gracias a la AMI, a Werner Sitzmann, mi colega en la AMI de Colombia, y a Claudia Yató, también mi colega de la ANP de Chile, por ayudarnos a la difusión y a la invitación de los medios de esos países. Después, también como parte de la introducción, esperen que les voy a mostrar bien para que podamos tomar en cuenta. Ahí tenemos, esperen que lo voy a poner más grande. Tenemos la información del próximo taller. Todavía no está lista la inscripción porque va a ser en octubre, ¿sí? Recién va a ser el 11 de octubre. Pero sí queríamos anunciar que el próximo taller va a estar enfocado en newsletters, ¿sí? Y va a estar a cargo de dos especialistas, de Estela Bin y de Juan Mascardi, que trabajan en el equipo de Infobae. Estela y Juan ya están preparando su clase y en breve vamos a abrir la inscripción. Pero bueno, si alguno se la quiere agendar ya en su calendario, va a ser el miércoles 11 de octubre a las 10:30 de la mañana. ¿Por qué tanto tiempo entre una clase y la otra? Bueno, tenemos elecciones en Argentina y sabemos que los medios están abocados a la cobertura, entonces nos pareció importante no poner tantas actividades en el medio. Y si quieren revivir los talleres que tuvimos en el año 2020, 2021, 2022 y también los primeros de este año 2023, ahí les pusimos el QR que los lleva directamente a la página de YouTube de ADEPA, ahí van a encontrar todas las clases de evolución. ¿Sí? Este programa que venimos llevando adelante con el apoyo de Meta desde el año 2020 precisamente. Así que bueno, aprovecho también para saludar a la gente de Meta en el nombre de Julieta Llama. Muchísimas gracias por el apoyo para esta actividad en particular y también para Impulso Local, que es otro de los programas que tenemos con Meta y que colabora con los medios locales e hiperlocales de todo el país. Dicho todo esto, no, me falta una cosa más, disculpen. Tenemos otra capacitación importante, en este caso no tiene que ver con evolución, ¿sí? Pero sí nos parecía importante invitarlas el lunes que viene a las 11 de la mañana. Tenemos una capacitación específicamente dedicada a las elecciones PASO 2023. Va a estar a cargo de Sebastián Schimmel, que es el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral y de Marcos Schiavi, que es el director nacional electoral del Ministerio del Interior de la Nación. Tanto Sebastián como Marcos nos van a contar, digamos, cómo se organizó, cómo se está organizando la elección PASO del 13 de agosto. Todos los detalles, todos los números que tienen que ver con la elección, todas las fuentes de información, las fuentes de información precisamente para los medios, para que puedan desarrollar su cobertura. Así que están invitados, les doy un tiempo más para que escaneen el QR a aquellas personas que quieran participar. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Felicitas Paganti, le vamos a pedir a Feli que vaya prendiendo su cámara. Feli es licenciada en comunicación periodística por la Universidad Católica Argentina. Trabajó como productora de contenidos en CNN y como periodista multiplataforma en el grupo Clarín, el diario Clarín. Y actualmente se dedica a la creación de contenidos, ¿sí? Como freelance, creando, editando y programando contenidos para cuentas en diferentes plataformas y trabajando con diferentes clientes,
seguramente ahora en un rato nos va a contar, nos va a mostrar algo de su producción. Además, crea contenido periodístico en su cuenta de Instagram. Si no la siguen, la recomendamos enfáticamente, @felipaganti. Ahora lo podemos poner en el chat también para que la puedan seguir. Y bueno, quiero agradecer especialmente, además de tu presencia, Feli, a Denise Rabin, que bueno, estuvimos en contacto con Denise para tenerte en este taller. Así que ya me callo porque hablé mucho, te escuchamos a vos y en un rato volvemos para preguntas. Por supuesto, mientras dejo de compartir, pueden hacer las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas o Q&A que aparece ahí abajo. Así que bueno, Feli, te escuchamos. Ya se están sumando mucha gente y estamos todos muy ansiosos por escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y a todos los que se van sumando a esta capacitación. Ahora les voy a compartir, a ver, pantalla, para que puedan ver lo que vamos a charlar hoy. Ahí va. Vamos a poner... Te aviso cuando esté sí. Ok. Ok. Están viendo mi Canva y ahora vamos a ver la presentación completa. Ahí la pueden ver bien. Ahí está, perfecto. Te escuchamos. Perfecto. Gracias y bueno, te vemos también. Genial. Bueno, a medida que vaya hablando, no tengan miedo ni vergüenza de mandar preguntas por el chat, que después las vamos a ir respondiendo o durante la charla o al final de la charla, pero vayan mandando todas sus dudas y preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Bueno, el día de hoy, como decía Andrés, es hablar de cómo contar historias en redes sociales, un poco en... No sé si digo nuevo desafío, porque ya hace bastante que viene siendo como un, ¿no? Un desafío para los periodistas, pero sí algo que se nos presenta y día a día, y está bueno siempre saber y tenerlo en cuenta, más porque hoy, como ven, todas las transformaciones de los medios están yendo por lo digital y por las redes, así que siempre está bueno estar aprender cosas nuevas y estar capacitándose. Bueno, brevemente ya me presento a Andrés, pero bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Felicitas Paganti, yo soy periodista, productora de contenidos, especialista en redes sociales, por así decirlo. Bueno, además también doy consultorías y mentorías uno a uno o con grupos. Y además creo contenido para diferentes clientes, no solamente medios, sino también clientes que sean, que necesiten creación de contenido para sus diferentes emprendimientos o empresas. Y también trabajé en el equipo de producción de CNN en español y luego trabajé en el equipo de redes sociales de Clarín. Así que, bueno, un poco eso fue toda mi formación. Y hoy en día soy periodista independiente, freelance. Así que vamos surfeando la ola del mundo freelance hace muy pocos meses, pero bien. Bueno, para arrancar quería presentarles esta frase de que el video es el rey. Siempre hemos visto que, bueno, antes era el papel, después fue la web, hoy realmente las redes, y hoy realmente son todas las plataformas que tengan video. O sea, el contenido audiovisual es lo que prima en todas las plataformas, y por eso es importante entender, bueno, y no importante la importancia, bueno, pero es importante entender la importancia de este formato y la manera en la que nosotros podemos explotarlo como comunicadores y como periodistas. Hay muchas plataformas que en un momento arrancaron dedicándose a otra cosa, y hoy se vuelven a transformar en video, o priman el video. Entonces claramente lo que estamos viendo es que todos nuestros contenidos, lo que antes pasamos, digo, del papel a la web, hoy tenemos que, el siguiente paso es pasarlo al video, o sea, cómo contar toda esa información en un nuevo formato, que en este caso, como les digo, es el video. Y para un poco exponer esta idea, les traje este video que me parece muy bueno. Ah, perdón, viene después de esto. Entonces, bueno, un poco el objetivo que tenemos hoy, que antes era que lean nuestras notas en la web o que lean nuestras notas en el diario, es detener el scroll. Es decir, nosotros estamos con el celular constantemente, bueno, no sé si se ve, pero como está la imagen acá, scrolleando, ¿no? Deslizando la pantalla y viendo contenidos todo el tiempo. Entonces el objetivo que tenemos justamente es capturar la atención de esos usuarios para que se queden consumiendo mi video, mi contenido que subí a redes sociales, y poder detener ese scroll. Bueno, como les contaba, este es el video un poco que les muestra esta idea de por qué todo es video ahora. El video habla de si Instagram fuera una persona, este debate entre la persona que va a publicar y si Instagram fuera una persona, ya lo van a entender, está subtitulado, cualquier cosa
Si no escuchan o si no se ve bien, me avisan. Perdón, pregunto, ¿se escucha Andrés o alguna de las chicas si me puede decir si se escucha bien? No. Sí, se escucha. No. Yo no lo escuché. ¿Sí? A ver, espera, pone play, a ver. A ver. No. No, no. No lo escucho. El audio ver. No. El audio quizás... no. Bueno, me saco los auris porque capaz es eso. Ahora me escuchan. Sí. Bien. Cuando ponga. A vos sí. A ver, cuando ponga el audio creo que lo van a escuchar. A ver si me escuchan ahora. Hi. Sí. I could post this photo, please. Oh, a photo. Oh, you haven't heard, have you? We're no longer a photo sharing app anymore. So do you have a video you'd like to post instead? Nope, this is my art and I'm really proud of it. So I'd like for you to post this, please. Great choice, sir. Thank you for choosing Instagram for your content delivery needs. Your post is going live in 3, 2, 1. Yo, this guy, he posted some art. Nobody? Thought so. You're kidding me. That was it? Yes. What did you not understand about the we're no longer a photo sharing app? I hate it here. You and everybody else, sir. Have a nice day. Next. Bueno, un poco este video, no sé si lo llegaron a ver, refleja esto de ahora, ¿no? Instagram, que antes, que nació como una plataforma donde nosotros publicábamos fotos de nuestra vida, hoy nos está empujando y casi obligando a subir videos. O sea, basta de fotos, quiero videos, quiero reels. Entonces esto muestra un poco eso, ¿no? Como el hombre va a publicar una foto de su arte, ¿no? Una publicación de eso, y la aplicación le dice, no, pero ¿qué? ¿No escuchaste que ya no somos más una aplicación de imágenes, somos una aplicación de video? Así que me pareció como una buena forma de graficarles cómo es la nueva, esta nueva era, por así decirlo, de donde todo es contenido audiovisual. Y así que me parecía bueno poder dividirles las etapas para crear un contenido audiovisual, cuáles son las 3 etapas para poder hacer esto, que yo lo divido en preproducción, producción y publicación. Yo creo que igual esto se puede adaptar a cualquier contenido, pero bueno, como estamos hablando ahora de video y de periodismo vertical, lo aplicamos al video. Y es muy importante cada una de esas etapas, y sobre todo la preproducción, que ahora la vamos a ver, porque es lo que va a hacer que después todo salga bien y que el video le pueda ir bien y salga con monio, así como le decimos. Bueno, la preproducción, como dice ahí, planear es tan importante como contar. Planear qué vamos a contar, cómo lo vamos a contar, por qué, cuándo y dónde, es tan importante como salir a grabar. Porque muchas veces uno puede saber grabar bien, pero no sabe contar bien esa historia. Entonces, por más que vos sepas hacerlo, o sea, seas filmmaker y toda la calidad del mundo del video, si no sabes contar bien esa historia, no va a servir tampoco. Entonces hay que tener un poco como las dos cuestiones. Entender un poco de cómo se graba o cómo se filma, pero también saber cómo contar bien esa historia. Y dentro de estas preguntas, también, bueno, dentro del cuándo, sobre todo hay algo que me parece importante mencionarles, que hay veces que lo que pasa en redes es que uno tiende a, lo que puede pasar es que tiende a publicar lo que a uno le gusta, que está bien, en el sentido de, yo les traigo un ejemplo más concreto para que me entiendan. A mí me gusta mucho el periodismo internacional, y hubo un momento, hace unos años atrás, que me había obsesionado mucho con todo lo que pasaba entre China y Hong Kong, y publiqué un video que hablaba sobre el conflicto entre China y Hong Kong. Claro, pero lo publiqué en un momento random del mundo, donde no se estaba hablando de eso, se estaba hablando, andás a ver, no me acuerdo ni en qué año fue, pero estaba hablando de otra cosa, quizás de la pandemia, o no sé. Entonces, claro, mi video quedó medio descolocado en las redes, y si bien tuvo interacciones, tuvo comentarios, hay gente que le gustó, no explotó de la forma que yo pensé, porque yo decía, ¿cómo? Pero sí es un tema súper importante. Entonces ahí hay mucho, está la importancia del timing, de bueno, cuando nosotros publicamos algo tenemos que saber cuándo lo estamos publicando, cuándo lo vamos a publicar, no es que se puede publicar cuando sea, por más que a nosotros nos encante el tema, porque la gente quizás no va a estar interesada. Y si nosotros queremos que la gente se interese en ese tema, tenemos que buscar la forma de contarlo, diciéndole, bueno, ¿por qué esta persona le va a importar lo que yo le estoy contando? Buscar ese, justamente,
el objetivo dentro del guión que haga que la gente se quede mirando ese video, porque bueno, por más que no se está hablando de eso, me quedo enganchado porque entiendo que la importancia es esta. Bueno, también esta frase también para mí va para la preproducción, que es: un objetivo sin un plan es solo un deseo. Eso es para mí, para cualquier cosa de la vida, pero hablando justamente de contenidos es así. O sea, un contenido sin que tenga una preproducción es solo un deseo, o sea, solo va a estar ahí en redes dando vueltas sin sentido. Es muy importante tener toda una preproducción para un contenido audiovisual. Por eso esta frase sentía que reflejaba justamente eso. Y acá vamos a hablar un poco de la importancia del guión. Lo que están viendo acá es un guión más o menos de algo que yo hice, de un contenido que yo hice, ¿por qué las cebollas estaban más caras que la carne en Filipinas? Nada que ver, pero se lo traje para graficarles un poco cómo lo hago yo. Cada uno puede elegir hacerlo de diferentes formas, pero siento que esta es como buena para poder graficarse uno en la cabeza qué tiene que hacer en cada lugar. Yo del lado izquierdo lo que hago en el guión es poner todo lo que voy a decir, o sea, lo que voy a contar. Siempre está bueno arrancar con una frase como ganchera o con una pregunta. En este caso es ¿sabías qué? Siempre es ¿sabías qué? Nunca falla para arrancar un video. Y en la columna de la derecha, lo que uso es, básicamente lo que pongo ahí es ¿cómo voy a graficar eso que estoy diciendo o qué recursos voy a utilizar? Entonces en el video ese yo arrancaba con una cebolla muy cerca de la cámara y después la alejaba y empezaba a hablar. Entonces ahí cuando voy escribiendo el guión, voy también pensando cómo voy a contar cada parte de mi video. En este caso, como yo soy la editora también de mis videos, lo pongo con mis palabras o hay veces que hay cosas que no las agrego, pero después las voy pensando en el momento. Pero si ustedes trabajan con editores, es súper importante que le puedan mandar un guión así donde ellos puedan saber qué cosas tienen que ir agregando y qué no. O por ejemplo, yo sé que lo que hago yo, por ejemplo, es donde todo lo que está en negrita, yo sé que eso lo voy a poner con un color distinto en el subtítulo o lo voy a poner más grande en el subtítulo. Ese tipo de aclaraciones, tanto cuando vayan a editar ustedes o cuando estén editando con otra persona, son súper importantes para poder hacer que el resultado final sea mucho mejor y que no se tenga que editar 1500 veces, que uno a veces cree que el editor es el que tiene que, de pronto tiene que hacer toda la magia, tiene que buscar todos los archivos, los recursos y qué sé yo, pero uno tiene que darle varias herramientas o indicaciones al editor para que después pueda salir el producto final. Cualquier duda que tengan, insisto, van preguntando ahí en el chat, y si no se escucha bien o algo también, me avisan. Así que esto es un poco, como les contaba, los guiones que yo me armo para armar los videos. Muy bien. Ahí va. Bueno, ¿qué es un buen contenido? Yo tenía un profesor, que en la facultad, quizás alguno lo conoce, Ramiro Fernández, un gran personaje, que una vez nos contó esta clave, así que esto me lo robé de él, de una clase, que era, ¿qué es un buen contenido? ¿Cómo sabemos cuando algo es un buen contenido? Y nos dio estas 5 características, y de cada una nos explicaba, nos daba un ejemplo distinto para que entendamos por qué era cada característica. Entonces él decía, tiene que ser recordable un buen contenido. Entonces el ejemplo en ese momento era, bueno, el rap de Nico del Caño en ese momento, o ahora, lo vi mucho en redes, que ya no lo quiero ver más porque siento que no se me va a poder olvidar de la cabeza cada vez que lo veo, que es este nuevo jingle que sacó Martín Tetaz, que dice, ahí viene Martín Tetaz. Bueno, eso es súper recordable, o sea, vos lo ves una vez al video y no paras de cantarlo todo el día. Entonces ahí, esta es una de las características del buen contenido, que sea recordable lo que estamos haciendo. Por otro lado, obviamente que sea certero, que sea útil. Y cuando pensamos en útil, mi profesor ponía de ejemplo esto de los stickers WhatsApp, ¿no? Los stickers WhatsApp nos ayudan justamente a evitar decir o escribir palabras, usamos un sticker de WhatsApp. Entonces tiene que ser útil, un buen contenido. Tiene que ser relevante, y cuando él decía relevante, se tiene que ser relevante como un choripán a las 12 del mediodía, o sea que lo único que queremos es comer eso, o sea, muy importante. Y tiene que ser accesible, y en este otro ejemplo siempre decía como el papel higiénico en el baño, que lo tenemos al lado. Bueno, así, tiene que ser accesible, tiene que ser recordable, certero, relevante y útil. Y toda esta combinación
tiene que hacer que sea entretenido. ¿Y por qué puse que no significa divertido? Porque muchas veces en otras charlas ha surgido este debate, y está bueno quizás planteárselos. A veces me pasa que me dicen, bueno, pero hay temas como por ejemplo puede ser la guerra, donde yo no puedo decirlo como, viste, como usando expresiones muy divertidas y que la gente se quede mirando. Bueno, pero que un contenido sea entretenido no quiere decir que sea divertido. O sea, que sea entretenido quiere decir que la gente se quede mirando nuestro contenido. Más allá de si nosotros usamos un tono más serio porque depende del tema, o un tono más relajado porque es un tema más blando. Entonces, el conjunto de esto, de todas estas características tiene que hacer que el contenido sea entretenido, más allá de que pueda ser divertido o no pueda ser divertido porque depende del tema. Y de la preproducción, como les decía antes, llega el momento de la producción, que es de planificar, pasamos al hacer, al crear. Y para esto les traje algunos ejemplos para que podamos charlar. Ay, Tierra, ¿cómo estás? Pues un poquito confuso. Arrancó rápido. Bueno, este primer ejemplo que les traje es un video de la BBC, de BBC Mundo. Ahora les voy a explicar qué recursos usan y eso. Que me parece que está buenísimo traerlo de ejemplo, porque muchas veces uno con los medios tradicionales o los medios más que consideramos, ¿no?, serios, por así decirlo, uno cree que no puede probar ni jugar con los filtros, con los recursos que hay en las plataformas, y BBC se animó y es BBC. O sea, uno diría, no, ¿cómo puede ser que la BBC presente video? Y sin embargo lo hizo, y lo que buscó fue hacer un video entretenido, además de que es también un poco divertido e informativo, ¿no? La idea es un poco informar e entretener. Así que ahora lo que van a observar acá en este video, que les voy a mostrar un poquitito para que no lo vean entre y no se aburran, son un recurso que es el filtro, que es lo que están viendo acá, el filtro de la Tierra, que la periodista busca un filtro en Instagram y básicamente se graba con ese filtro. Imágenes genéricas, ¿no?, para tapar algunas partes del video, como para hacerlo un poco más dinámico. La voz en off y los subtítulos, que en este caso yo no lo veo tanto como subtítulo, lo veo más como palabras destacadas. Puse subtítulos ahí, pero van a ver que el subtítulo se ve en otra ocasión, que está constantemente. Acá es como que destaca algunas palabras en ciertos momentos. Pero bueno, les voy a mostrar este ejemplo. Ay, Tierra, ¿cómo estás? Pues un poquito confundida, porque según un estudio reciente, mi núcleo se frenó y los científicos no se ponen de acuerdo sobre qué significa. Bueno, dales chance, ya sabes que tu núcleo es uno de los grandes misterios de la ciencia. Es una esfera gigante, súper caliente, hecha de hierro y de níquel sólido, y está separada del resto de ti por una capa externa de metal líquido. O sea que tu núcleo puede moverse independiente del resto, como la yema en un huevo. Oye, ¿a quién le estás diciendo huevo? Además, está a 5.000 kilómetros de profundidad. Es muy difícil de estudiar. Bueno, al menos les doy pistas. Cada vez que sufro un terremoto, pueden estudiar las vibraciones sísmicas y saber un poco de lo que pasa en mi centro sin tener que perforar. De hecho, estaba leyendo que los científicos que publicaron el estudio hicieron justo eso. Analizaron estas vibraciones sísmicas. Bueno, ahí sigue contando un poco esta investigación. Pero bueno, como ven, y lo que les decía, la BBC, para mí lo que tiene de bueno y de buenas prácticas como para seguirlos, que sigan a BBC Mundo, es que por más que son una empresa y una súper grande, una de las empresas más importantes de periodismo, y que uno ve esa seriedad detrás de lo tradicional, se animan a probar con recursos, a probar con efectos. Los periodistas hacen actuar, como esta chica, que esta periodista que se pone como a actuar de que está charlando con la Tierra, o actuar de Tierra. Como que yo creo que eso es lo que tenemos que ir animándonos poco a poco, como a probar y a jugar también, sin dejar de informar, ¿no? Como que creo que crecimos también con esta idea de que el periodismo es lo duro, lo serio, que no va a dejar de ser serio por informarlo de esta forma, o por usar recursos o filtros. Entonces me parece que está bueno justamente este ejemplo, que más siendo ellos una entidad tan grande. Reino Unido se prepara para la coronación del rey. Van a arrancar todos. Bueno, este otro ejemplo que les traje es sobre una cobertura que hice este año para la coronación del rey Carlos. Viajé a Londres y bueno, hice la cobertura de ese evento. Y acá les traje otro ejemplo para que vean también, de contenido audiovisual en redes. Acá los recursos que usé fueron cambios de planos. Es decir, eso es muy bueno que lo hagan, porque no sé por qué, pero la gente como que el hecho de que vaya cambiando el fondo sirve bastante para que la persona siga manteniendo la atención.
Entonces acá lo que van a ver es cambios de planos, van a ver que ahora estoy acá, después voy pasando por diferentes lugares de Londres, que tiene sentido con lo que estoy contando, ¿no? O sea, van a ver que ahora cuento acá, después hablo sobre la abadía de Westminster y tengo la abadía de Westminster atrás. Obviamente que hay veces que no se puede, y lo que pueden utilizar son una pantalla verde, que está el efecto de pantalla verde en Instagram, y ponen una foto del lugar del que están hablando, o simplemente hablar de ese lugar y sin problema del fondo. Entonces hay cambios de planos y de locación, hay zoom, van a ver que hay partes donde se hace zoom a mi cara o al lugar donde estoy, imágenes genéricas también van a aparecer al final del video, voz en off en las partes donde hay imágenes genéricas, y sí, acá en este video puntual hay subtítulos en todo el video, que para mí los subtítulos son fundamentales, más allá de las personas que no pueden oír, entonces obviamente es necesario para ellos. Para todas aquellas personas que hoy están consumiendo casi sin audio, la persona cuando está en la sala de espera, cuando está en el tren, cuando está en el colectivo, no va escuchando, excepto que tenga los auriculares, pero no va con el audio. Incluso cuando estás con tu pareja al lado, si no tenés los auriculares y el otro está durmiendo, bueno, escuchás todo en silencio. Entonces es clave tener los auriculares, los subtítulos, para que la persona pueda consumir igual tu contenido a pesar de que no pueda escucharlo. Entonces ahora les muestro este ejemplo, para que vean los diferentes recursos como se ven en este video. Reino Unido se prepara para la coronación del rey Carlos III, y en este video te cuento cómo será día por día. El sábado 6 de mayo, el rey y la reina consorte serán coronados acá, en Westminster Abbey. Llegaron a la iglesia en una procesión desde el Palacio de Buckingham, conocida como la procesión del rey. Después del servicio de coronación, el rey y la reina consorte regresarán al Palacio de Buckingham en una procesión ceremonial más grande, conocida como la procesión de coronación. En el Palacio de Buckingham, el rey y la reina consorte, junto a otros miembros de la familia real, aparecerán en el balcón para concluir los eventos del día. El domingo 7 de mayo se invita a vecinos y comunidades de todo el Reino Unido a... Bueno, esta es la parte que les digo sobre las imágenes genéricas y la voz en off, y como vieron, hubo diferentes cambios de locación. El audio, sí, quizás alguno lo notó, no era muy bueno, pero bueno, todavía en ese momento yo no tenía mis micrófono nuevo, entonces todo lo hice con el audio del celular. Pero lo que yo considero es que en los momentos cuando uno no tiene recursos, usa lo que tiene. O sea, que si ustedes todavía no tienen micrófono, o no tienen trípode, o no tienen todas las herramientas para poder grabar con la calidad que se requiere, no pasa nada. Lo importante es lo que vayan a contar. Para mí, las personas, por más que no tenga buena calidad el video, no tenga buena calidad el audio, si vos lo que le estás contando es interesante, se va a quedar igual a ver el video. Así que bueno, y después, a medida que... si les va gustando la creación de contenido o la producción de contenidos audiovisuales, ahí uno puede ir invirtiendo poco a poco en el resto de los recursos que necesita. Pero digo, no es que sí o sí es esencial tener ya todo para poder contar historias en redes sociales. So basically the Indian government has made... Bueno, acá tengo otro ejemplo, que este medio a mí me gusta mucho, se los recomiendo también. Se llama The News Movement, es un medio británico de millennials, de la generación Z, mejor dicho, de centennials, de la generación Z, que hacen contenido muy bueno, por lo menos a mí me parece que está súper creativo, que implementan mucho todos estos recursos distintos para poder contar historias, y en este caso puntual, lo que les traje para mostrar es cómo este chico te cuenta una problemática, no importa tanto lo que está contando, sino para que vean cómo usan todos los recursos. Te cuenta una problemática donde, y en el medio que él se prepara el desayuno. Entonces es como que vos, cuando ves el video, sentís que te lo está contando directamente, como que estamos hablando de par a par. Van a ver, también hay cambios de locación y subtítulos, eso es lo único que hay. O sea, acá lo que les quiero decir es que no se necesita tampoco mucha inversión. Como van a ver, esto solamente él en su casa, haciéndose el desayuno mientras se graba, le puso subtítulos y ahí está todo el video. Lo que les digo, no importa tanto si no entienden qué es lo que está diciendo, sino vean un poco cómo empieza a contarte esa historia y cómo uno casi se involucra con él, por más que no entiende, con la historia. So basically, the Indian government has made it illegal for social media companies to post or host any information that's either misleading or misinformation that's about the Indian government. And whether some random tweet about India's government is either misleading or false information will not be determined by the social media companies. But actually, India's government recently passed a law gives itself really broad power to determine whether something is misinformation or not. The government has their very own fact-checking team, and if they determine if something is misinformation,
and social media companies will be expected to remove it from their platforms. If they don't, these companies could actually lose important government protections that stop them from being held responsible for things that people say or do on their platforms. Do you see any problems with this? Do you think that social media companies should have to listen to governments? Or do you think this gives you kind of like Big Brother vibes? Bueno, ahí termina el video, pero si ustedes ven el contexto que se lo está contando, es cero quizás lo que uno podría considerar como periodístico y serio, pero sin embargo es como que te vas sintiendo como involucrado y empatizás con lo que, quizás no tanto con lo que te cuenta, pero sí con, lo, con él la forma de contar que tiene. Entonces eso es lo que voy, quizás no se necesitan tantos recursos, ni fondos, ni qué sé yo, para poder contar una historia. Esto es simplemente haciéndolo así, en su casa. No sé si alguien se va a conectar por ahí, Andrés. Sí, Feli, perdón. Te quería preguntar, perdón, ¿este cómo se llama este medio? News Moment. Sí, lo escribo si quieren en el chat. Dale, dale. Y eso, yo lo estuve buscando recién, no está, no tiene el sitio web, es un... Sí, sí, claro, en realidad es todo en redes sociales. Es contenido de redes. Sí, tiene un sitio web, pero en realidad no, todo es redes. Lo que tiene de bueno, que se los recomiendo, es que ellos hicieron un informe sobre la generación Z este año, solamente basado en, obviamente, en UK y en Estados Unidos, que es donde tienen la otra oficina, pero es interesante porque hablan un poco de la forma de consumir de los jóvenes, qué intereses tienen... Y me parece que si lo buscan, que se llama, ahora les paso el nombre también. Buenísimo. Aprovecho que te interrumpí, venimos muy bien con los tiempos y todo, pero hay ya algunas preguntas y una se vincula con algo que hablaste al comienzo respecto de la organización previa, ¿sí? La preproducción, la organización previa de cualquier tipo de contenido. Acá nos pregunta Andrés Bedoya, respecto de lo que es un buen contenido. Cuando una información necesita un contexto para poder entenderse, ¿de qué manera jugar, entre comillas, con ese contexto y esa información nueva para que todo se entienda y cumpla con las características, las cinco características que vos pusiste respecto de un buen, ¿no? Lo que decía Ramiro. Estaba justo leyendo la pregunta, a la misma vez comillas diciendo. Yo creo que... lo podés explicar mismo igual en el video. Por ejemplo, ahora lo que fueron las elecciones, no sé si esto está bien, lo que voy a responder, cualquier cosa me dicen y me repreguntan, pero se me ocurrió justo este ejemplo cuando me preguntaban sobre eso. Ahora se dieron las elecciones en España este domingo, y claro, me di cuenta que hacer un video como solamente hablando de los resultados era raro para el público de Argentina o de otros países que no tienen el mismo sistema electoral. Entonces, un poco lo que hice fue contar la información, o sea, contar, bueno, este fue el resultado, todavía están viendo las alianzas, y bueno, quién será el próximo presidente, pero además un poco que expliqué el contexto en el sentido de, bueno, en España el sistema electoral es así, en realidad no es que votan al presidente directamente, lo votan de esta manera, después lo que, durante este momento lo que está pasando es esto, y lo que puede llegar a pasar por el sistema que tienen es lo siguiente. Entonces yo creo que lo que podés hacer es, si necesitas agregar el contexto, ir como mechándolo dentro de la información, como para que quede todo junto y no quede como, bueno, esto es lo que está pasando y por eso es que llega a pasar esto y quede todo separado, sino como que, bueno, hubo elecciones en España, hay incertidumbre, pero antes de todo esto tenés que saber que España tiene este sistema electoral. Claro. ¿Y qué pasó este domingo? Bueno, este domingo pasó esto. ¿Qué puede pasar después? Bueno, después puede pasar lo siguiente, porque tienen este sistema electoral. Entonces como que uno va entrelazando toda la información y sin querer pusiste en contexto a la gente y además le diste la información puntual que le querías dar. ¿Y ese video, Feli, ese video cuánto duró? Bueno, ese video obviamente fue más largo que un minuto 30, que lo que te piden los Reels, porque era imposible resumir eso. O sea, hay veces que... Yo intento siempre que sea lo más corto posible, o sea, que sea de la duración de un reel, que es 1:30, pero en momentos donde sé que es muy necesario, como justo preguntaban, el contexto, que es muy necesario que la gente pueda entender el contenido, ya no me importa si queda corto o queda largo, lo que me importa es que la gente lo pueda entender. Entonces ahí, si queda más largo, como este que quedó de 2 minutos, bueno, que sea más largo. O sea, hay cosas que no se pueden acortar y no se pueden acortar, lamentablemente. Ahí estaba respondiendo otra pregunta de Mariana, justamente respecto de la duración, ¿no? Si te mantenés dentro de los 30 segundos o te permitís extenderte más tiempo. Bueno, lo acabas de responder. Obviamente depende del tema y depende de toda la información que tenés que volcar en ese video, ¿no?
Después empiezan a aparecer unas preguntas más técnicas. Yo prefiero que vos sigas con el contenido de tu presentación, porque seguramente vas a hablar de algunos aspectos. Pero, por ejemplo, como mencionaste el tema del micrófono, ¿sí? Y estamos hablando de una persona que cubre un acontecimiento como fue la coronación del rey en Inglaterra, en Reino Unido, que fuiste sola, digamos, no fuiste con equipo de producción. Fuiste vos sola y en ese momento dijiste que no tenías un buen micrófono. Pero en este caso pregunta a Micaela, ¿qué micrófonos recomendás o qué otros equipos recomendás? Sí, ahora si quieren les pongo el nombre. En realidad justo solamente en ese video puntual no tenía el micrófono, pero después durante la coronación usé este micrófono que ahora se los voy a dejar en el chat, que a mí me resultó muy bueno. Igual hay un montón, la verdad, de corbateros que están buenísimos. Este puntualmente que les voy a mandar, que es de la marca Rode, a mí me sirvió muchísimo, y además, justo lástima, no lo tengo encima, pero lo que tiene además que se puede comprar aparte de los corbateros, que son esos cuadraditos de micrófono, es simular un micrófono, ¿no? Uno compra el palito y el pop, o sea, toda la goma espuma, para simular que tenés un micrófono como si fuera tradicional, pero en realidad todo se va encastrando, se encastra el corbatero, se encastra en el palo, y después le pones arriba el pop y te arma un micrófono tradicional en caso que lo quieran usar. A veces es cierto que da un poco más de entidad, la gente le da como más entidad tener un micrófono que tener un corbatero y te prestan más atención, entonces a veces, en algunas ocasiones, está bueno usarlo. Acá está, este es el micrófono que yo uso, que a mí me sirve, pero la realidad es que hay un montón y que todos están buenos, pero bueno, ese es el que puntualmente yo uso. Bueno, si te parece, continuamos, porque ya veo que están apareciendo más y más preguntas. Okay, continuamos con la presentación. O sea, cuando hay preguntas, quiere decir que vamos bien. Así bueno, que después las continuamos. Adelante. Bueno, seguimos con otros ejemplos que traje también para ver. ¿Es esta imagen? Este video. Arrancó de una. Este es otro ejemplo que traje, que es de AJ Plus. Que básicamente el recurso que les traje para que vean es que hay veces que uno no se anima a salir en cámara, o no puede, o tiene determinadas situaciones en las que no puede salir en cámara, y que también está bueno a veces utilizar las imágenes genéricas para poder armar un informe, como el que está armando la JPlus para las redes. Y acá lo que van a ver de recursos son imágenes genéricas, subtítulos, y además usan algunas animaciones, que son seguramente con algún editor que sepa más de animación, pero bueno, en el caso que no puedan usar animaciones, igual va a estar bien, pero les traigo este ejemplo quizás más básico, entre comillas, no, tampoco es básico porque hay que editar eso después, pero digo, simple en el sentido de que uno no tiene que salir a cámara, sino puede usar las imágenes y grabar la voz en off y listo. ¿Ves estas imágenes? Este video publicado recientemente por la NASA muestra, con la mayor definición alcanzada en la historia, cuáles son los países que generan la mayor cantidad de dióxido de carbono en el mundo. El video, que fue realizado con una computadora de ultra alta resolución, demuestra claramente que China, Europa y Estados Unidos son las regiones que más contaminan en el mundo. Esta nueva tecnología es capaz de modelar con gran precisión el origen y movimiento de las emisiones de CO2 en el planeta, un gas capaz de capturar el calor, lo que genera el efecto invernadero que empeora la crisis climática global. Según expertos, aunque las personas pueden ayudar a combatir el cambio climático con esfuerzos individuales, estas acciones nunca serán suficientes si estos países del norte global no reducen sus emisiones de CO2 en un 43% para el 2030. Bueno, como les decía, esta es otra forma de hacer videos también. O sea, uno puede aparecer a cámara, puede no aparecer a cámara, puede tener justo el fondo deseado que necesita porque está en el lugar de los hechos, puede no estar y simularlo. O simplemente uno quizás no quiere o no puede aparecer a cámara y puede hacerlo de esta manera también. Y ahora vamos a hablar más de lo que es el storytelling, de cómo contar las historias y algunos tips, por así decirlo, consejos que les traigo, que ya lo estuvimos hablando igual un poco antes. La idea siempre es atraer, conectar con el otro e inspirar para que el otro pase a la acción. Esa acción puede ser, por ejemplo, en redes, que lo comparta, que lo comente, ¿no? que le ponga me gusta, que lo hable con el resto de sus amigos, de su familia, que diga, che, ¿viste el video este? Entonces, dentro del storytelling, los tres consejos que quizás yo traigo es, primero, un lenguaje claro, sin tecnicismos, y directo, al grano, en redes, así, no hay que dar muchas vueltas sobre una historia, no. Vamos directo al punto.
Esto, como les decía antes, a veces es complejo porque uno está como acostumbrado, ¿no? Como que creció con esta idea de un tipo de periodismo que no está mal, que está buenísimo, pero justamente en redes sociales un poco es distinto, hay que transformarse, ¿no? Y hablar de la misma manera en que hablamos con nuestros hijos, que hablamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, de la forma más sencilla posible, y no por eso, como les decía antes, vamos a dejar de ser buenos periodistas por hablar de una forma mucho más informal. El gancho para captar la atención, eso es súper importante hoy en redes, cada vez es más, es menos tiempo el que las personas prestan atención. Ahora está entre 3, 4 segundos la regla de que la gente te ve 3 segundos y desliza, si no le gusta. Yo creo que ya vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que intentar contar todo en el primer segundo, o lo más clave en el primer segundo, para antes de que deslicen, porque es cada vez menos la atención que hay. Entonces, como la idea siempre es empezar como una frase fuerte o una pregunta, como les decía antes, ¿te sabías qué? Para poder enganchar y que la persona siga mirando nuestro video. Y por último, generar emoción, identificación y empatía. Obviamente todo esto parece un montón, ¿viste? Uno tiene que hacer malabares para lograr todo esto, pero a medida que lo van poniendo en práctica, hay veces que hay videos que se van a lograr más, y hay veces que hay videos que lo van a lograr menos, pero lo importante es que siempre continuemos haciéndolo, que lo sigamos haciendo. Y bueno, estas son para mí, lo que yo les decía, esas tres claves que tenemos que tener para hacer el storytelling. Poder contarlo de una manera sencilla, tener la frase más importante al comienzo, que siempre, casi siempre es o una frase muy corta o una pregunta, lo que siempre engancha, y generar emoción, identificación y empatía, como esto que les contaba antes, de lo que les mostraba antes de este chico que se prepara la tostada y el jugo, y vos lo vas mirando y te va contando algo que estaba pasando en la India, y de pronto te diste cuenta y terminaste casi como desayunando con él mientras te cuenta algo, como si fuera un amigo. Entonces, como ese tipo de contenidos son los que tenemos quizás empezar a consumir y a mirar y ver cómo podemos probarlos. Y otra cosa más, que lo acabo de pensar, pero siempre que ustedes se sientan cómodos, como no forzarse a hacer algo por pertenecer a una plataforma o pertenecer a determinado contenido. Todo lo que hagan, háganlo sintiéndose cómodos. En el momento que ustedes ya no lo sientan así, la gente también se va a dar cuenta que ustedes no están cómodos ahí, que están intentando encajar en un lugar. Bueno, esto para mí es clave también, que pasa mucho, y que no sé si tanta gente quizás se da cuenta de esto. La pausa millennial, básicamente, lo que les traje un video del CEO de TikTok, por eso les puse no lo digo yo, lo dice el CEO de TikTok, que básicamente antes, cuando uno empezaba a grabar un video, por ejemplo, el celular, como que la aplicación, mejor dicho, tardaba unos segunditos y arrancaba a grabar. Vieron que quizás ustedes arrancaban hablando de una, no lo llegaba a grabar lo del principio, quedaba como cortado. Bueno, eso ya hace un tiempo que dejó de pasar, y entonces ahora lo que pasa es que es esta, la pausa millennial, le dicen, porque claro, de pronto hay mucha gente que se está grabando y espera para empezar a grabar, pero esa pausa se ve. Entonces, esto es un poco lo que dice el CEO de TikTok. When you take a video, make sure you don't do the millennial pause. Just don't do it. Because okay. I did it and I got comments on it. Bueno, ahí dice él, por favor, mi recomendación para hacer videos es que por favor, dice el CEO de TikTok, no hagan la pausa millennial, que es básicamente quedarse esperando hasta que arranque el video, porque hoy ya arrancan de cero. O sea, que cuando ustedes aprieten play en cualquiera de las plataformas, empiecen a hablar para evitar la pausa millennial. Y acá les traje varios tips para grabar. Muchos de ellos, hay un periodista de la BBC que se dedica exclusivamente a periodismo móvil, el otro día compartió en Twitter todas los paso por paso de cómo hacen los periodistas de BBC para empezar a grabar con el celular. Si bien él lo planteaba más para la televisión, porque era para salir en vivo, ¿no? En horizontal, yo lo adapté un poco a lo que es vertical. Entonces siempre, siempre les recomiendo que usen la cámara de atrás del celular, es decir, esta. Esta va a tener siempre mejor calidad que la de selfie. Entonces, es obviamente que hay veces que uno se graba selfie. El video que ustedes vieron, Miedo de la Coronación, yo me lo grabé selfie. Pero lo ideal es que se grabe con la cámara de atrás porque tiene mucha mejor calidad. Después, limpiar el lente, posta, puse ahí. Estos lentes de los celulares, en el mío tengo justo tres, pero en los lentes que tengan o el lente que tengan de celular, límpienlos, pásenle un pañito de vez en cuando,
porque uno no se da cuenta, pero se va ensuciando, se va llenando de mugre, y eso cambia un montón la calidad. Van a ver que si ahora, después de esta charla, intentan grabar, y después vuelven a grabar otro video con el lente limpio, lo van a ver mucho mejor a la imagen. Este otro tip que me parece también fundamental es que agarren el teléfono con las dos manos para poder, que va a funcionar como soporte. Es decir, a ver si se los puedo mostrar, pero básicamente en esta posición tener los codos bien pegados al cuerpo y agarrar con las dos manos el celular. Entonces funcionamos como un trípode humano básicamente, y de esta forma vamos a tener mucha más estabilidad que si vamos con el celular así, que excepto que tenga una gran estabilidad en su mano, se las envidiaría. Muchas veces uno tiende a temblar, entonces lo ideal para que eso no ocurra es los codos pegados al cuerpo y los dos brazos y las dos manos también agarrando el celular. Si tienen obviamente un estabilizador está buenísimo, pero en caso de que no lo tengan, ese es un gran tip para hacer un trípode humano. Y después los movimientos de la cámara que sean lentos. Usualmente lo que uno tiende a hacer a veces es como mandan un video y te voy grabando el lugar así, y eso no solamente que no se ve absolutamente nada, sino que también la cámara tarda como en configurarse y que todo salga con buena calidad. Entonces realmente les recomiendo que cuando vayan a grabar intenten hacerlo lo más despacio posible, y de última, después en la edición lo pueden acelerar un poquito si es que creen que quedó muy lento. Pero siempre va a ser mucho mejor que graben despacio cada toma que quieren hacer a que vayan así por la vida, porque no se va a terminar viendo nada. El punto 5 y el punto 6 está bastante relacionado en esta idea de humanizar, es decir, que empezar con una cara visible el video les va a cambiar mucho más las interacciones y las estadísticas, si es que queremos ya ver todo muy, muy puntual, pero les va a cambiar muchísimo más si arrancan con una cara visible que si arrancan solo con imágenes. Obviamente, como les decía antes, hay veces que uno no puede arrancar con la cara visible porque o le da cosa, o no sé, o no puede. Entonces, en el caso que no se pueda, no se puede, pero en el caso que sí, les súper recomiendo que arranquen con una cara visible porque les va a cambiar muchísimo. No sé si me queda ahí un... Ah, está bien, seguimos. Porque les quiero sumar algo más, pero todavía no llegamos. Y después, bueno, finalmente llegó el momento de publicar. Lo que les recuerdo es que le elijan alguna portada o la imagen principal del video. Acá hay algunas veces, acá en mi portada de Instagram, hay algunos que están bien y hay algunos en los que no. Como verán, hay algunos que usé portada y en otros en los que no. Pero bueno, lo ideal es que se tome el tiempo quizás de buscar el primer frame del video, o sea, la primera captura del video capaz, que sea, si es buena, si ustedes creen que puede, viste, que la frase que pusieron es interesante, bueno, que eso quede como portada, o hacen una portada especial para el video. Sobre todo porque cuando la gente entra a ver su perfil, capaz que si tienen una portada llamativa, la gente hace clic y mira ese video y está bueno. No tanto para el momento en el que lo publicás al video, porque eso no lo ve la gente, pero sí cuando otras personas te entran a mirar el perfil. Después, obviamente el texto que acompaña la publicación, famoso copy, también conocido así, eso es importante, sumar a lo que ya está diciendo el video, o hacer algunas aclaraciones. Es algo que no recomiendo, es que suban esos textos, que son un choclo, porque la gente ya no lo va a leer y van a perder mucho tiempo haciéndolo. Entonces, como que sea algo cortito y que pueda sumarle a la gente que está viendo el video. O piensen también que hay personas que ni siquiera lo van a leer, entonces todo tiene que estar dentro del video. Y si no está dentro del video, que sea algo que sume, pero no sea tan, tan, tan importante. Y después, los días y horarios. Esto es, el algoritmo cambia constantemente, no es que hay algo que sea lo más certero. Si ustedes tienen su cuenta, en este caso, bueno, la cuenta de Instagram la tienen en perfil profesional, ustedes pueden acceder a las estadísticas y pueden ver qué día sus seguidores están más o menos activos y las horas. Puede llegar a funcionar eso, pero la verdad es que hoy las plataformas cambian constantemente, entonces lo que más nos tenemos que enfocar es contar bien esa historia y que, bueno, la gente lo vea. Obviamente que después uno puede ir haciendo predicciones. Por ejemplo, en un momento cuando sí importaba el horario,
Yo esperaba, no sé, decía, bueno, si hoy hay un partido de River y quiero publicar algo, tiene que ser o antes del partido, digo partido River como puede ser cualquier partido, no es que yo sea de River, o puede, también puedo publicarlo en el entretiempo porque la gente ahí agarra el celular, como que intento ponerme en el lugar del usuario y qué haría el usuario en ese momento con el celular como para decir, bueno, ahora es un buen momento para publicar o después del partido quizás también es un buen momento, como ponerse un poco en el lugar del otro, si bien ahora tampoco funciona tanto el tema del horario, medio que aparecen, vieron las publicaciones de Instagram de hace 2 días, como todo depende del algoritmo por persona. Sí, eso a veces es importante porque no es lo mismo que uno publique a las 12 del mediodía o a las 10 de la mañana que si publicas a la noche, siempre la noche funciona más. Los domingos, dato, pero los domingos de 7 a 9 funcionan muy bien los contenidos porque la gente está liberada, ya está por arrancar la semana, está con el celular, gastando sus últimos minutos de libertad y funcionan muy bien, se los puedo dar de dato ese. Además, Comscore sacó un informe, creo que de fines del año pasado, donde decía que ese era el mejor horario. Y bueno, algunos de los consejos finales, antes de mostrarles algo de edición, es que consuman mucho. Para mí esa es la clave de todos, a consumir diferentes medios, diferentes periodistas que hagan cosas distintas, y eso va como generando, ¿viste? Y moviendo un poco la cabeza y la creatividad para hacer diferentes cosas. A mí lo que me pasa a veces, estoy en TikTok y de pronto veo, no sé, este subtítulo o la forma en la que puso el subtítulo este creador me gustó. Entonces me guardo el video y digo, en otro momento puedo probar poner el subtítulo así. O deslizo y veo que, no sé, un filtro que se usó para un video de la BBC, por ejemplo. Bueno, mirá qué bueno este filtro, puedo ver cómo puedo contar esto de otra forma. Entonces consumir mucho hace que también las ideas vayan apareciendo. Hacer, hacer y hacer. O sea, no hay nada como le dice después, probar, evaluar y volver a probar. Así es como se van a ir dando cuenta si funciona, si no funciona, si a la gente, si a sus seguidores les gusta, si no. Un poco ir adaptándose a eso, a la audiencia, o quizás observan que en un video funcionó, el otro video no, bueno, analicen, bueno, ¿por qué no funcionó este? ¿Será por la hora? ¿Será por cómo lo empecé? ¿Será porque no hay una cara visible? Como ir analizando cada uno y volver a hacer, o sea, no quedarse con, bueno, tiene pocas visualizaciones, listo, ya está, no soy para esto, no sirvo, no, seguir insistiendo, y animarse, obviamente, realmente los invito a que se animen a hacer contenidos y a poner la cara, y a veces es complejo, uno le da vergüenza, a mí también me ha pasado, estás todo duro al principio, como todo muy, muy programado y robot, pero la única forma en que eso se vaya aceitando y vayamos un poco soltándonos es probando y animándonos. Ahora termina la presentación, pero creo que sí, a ver, no, todavía no termina, después de esto, porque quiero mostrarles un editor que quizás les sirva. Bueno, para mí, para cerrar esta parte de la charla, antes la parte más práctica que les voy a mostrar el celular y la pantalla, lo que les quería decir es que esta frase de Darwin para mí resume todo en la vida, bueno, en realidad todas las profesiones, pero hablando de nosotros como comunicadores es todo, que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, ni el más inteligente, sino que es el que mejor se adapta a los cambios. Entonces para mí realmente esto resume toda la charla, más allá después de lo que veamos más práctico, es eso, es adaptarse a los cambios que hay, no enojarse con los cambios porque van a seguir viniendo, sino buscar la mejor manera de poder adaptarse a eso, que hoy, bueno, hablamos de redes sociales, pero también otro tema en agenda es la inteligencia artificial, no enojarnos con eso, no creer que va a ser nuestro enemigo, sino ponerlo de nuestro lado y aprender lo que más podamos para poder después usarlo en nuestra diaria. Así que, no sé si quieren ahora que hagamos algunas preguntas y después les muestro la parte práctica, si vamos viendo todos juntos a la vez. ¿Me ves ahí, Feli? Sí, ahí te escuchamos. Buenísimo, bueno, excelente. Muchísimas gracias por todo. Sé que no terminaste todavía, vamos a avisarle a los amigos y a las amigas que todavía no terminaste. No, había una parte de la vida. Lo que vimos hasta ahora, muy bueno, muy interesante, y además, bueno, generó muchas preguntas, muchos comentarios. Algunos de ellos los has ido respondiendo. De hecho, alguien planteó, Damián, sugerís ayudarse con inteligencia artificial para armado de guiones. Bueno, vos mencionaste, ¿no? Recién animarse, y creo que es clave lo que dijiste. Y si funciona mejor
la producción de contenidos con el soporte de determinado programa de inteligencia artificial, digamos, me estoy anticipando yo una respuesta, creo que podría servir. Obviamente siempre está la edición humana y la visión humana respecto de ese contenido, ¿no? No sé si querés aportar algo respecto a este punto en particular. Sí, no, tal cual. O sea, yo creo que lo importante es poder que esas herramientas nos sirvan a nosotros. O sea, si te ayuda y sentís que es una buena herramienta para vos para crear el guión, está buenísimo. Siempre, obviamente, hay que chequearlo y corregir un poco, porque la inteligencia artificial no es 100% segura en muchos casos. Entonces siempre está bueno como ponerle un ojo. Pero quizás si vos tenés la información y le mandás a la inteligencia artificial, mirá, tengo esta información, quiero que me hagas un guión para un video de 1 minuto y medio, y después lo chequeas y te parece que está buenísimo, para mí no está mal usarlo. O sea, yo creo que todo lo que nos ayude y nos facilite el trabajo, vamos para adelante. Nos preguntaban también sobre los programas o aplicaciones para usar, que usás para editar los videos. Bueno, ahora vas a mostrar algo de eso, ¿no? Sí, ahora les voy a mostrar eso. Y después, al final de la presentación, hay un QR que ustedes pueden, con el celu, ahí lo agarran y les va a llevar a un... Lo escanean, perdón, no me agarran la palabra. Lo escanean y los va a llevar a un doc, que ahí tienen esta presentación, que siempre a veces lo que pasa en las charlas es que uno se queda sin la presentación y dice, ay, le tendría que haber sacado foto. Bueno, tienen acceso a esta presentación para que la puedan ver cuando quieran. Y además tienen una lista de herramientas que yo les recomiendo. Buenísimo. Para editar o para audio, que también está bueno. Buenísimo. No, acá los participantes de Evolución saben que nosotros mandamos las presentaciones, las subimos a la página web, pero mucho mejor si lo podemos hacer en el momento, porque ya nos estaban preguntando también en el chat y en el Q&A sobre ese tema. Aclaro que, bueno, teníamos un problemita con la habilitación del chat, ahora ya funciona, así que podés leer ahí, Feli, algunos comentarios, saludos, felicitaciones. Yo reescribí lo que vos pusiste respecto del medio que recomendaste, de News Moment, porque no había salido para todos. Y también el nombre del micrófono, así que ahí lo pudieron ver. Después, claro. No había salido para todos. Bueno, vos mencionaste el tema del algoritmo o de los algoritmos. Yo te hago una pregunta respecto de si el algoritmo puede opacar todo el proceso de realización del video. Yo lo que te quería preguntar, retomando este tema en particular, porque vos hiciste mucho hincapié, obviamente, en la producción, en la edición y en la distribución de contenidos en Instagram. Sí. ¿Funciona también ese tipo de material para otras plataformas? ¿Hay que adaptarlo? ¿Hay que darle otro enfoque? ¿Hay que darle otro frame? ¿Otro tipo de textos? ¿Otro tipo de contenidos? Porque yo entiendo que cada plataforma tiene su propia lógica, obviamente. Sí. Y bueno, por eso te quería preguntar, vinculándolo con lo que dice Josué respecto del algoritmo. Bueno, un poco, la realidad es que si uno tiene todo el tiempo del mundo y podría crear videos distintos y adaptados, estaría buenísimo como poder adaptar, no sé, el video que esté para Instagram, para TikTok, pero muchas veces lo que pasa, incluso en los medios, en las reacciones, es que uno no tiene el tiempo para hacer 1000 videos del mismo tema. Entonces lo que tienden a hacer muchos, por ejemplo, traigo el ejemplo de este país porque parece que me están pagando de la BBC para decir todo esto, pero... que lo traigo porque ellos tienen justo la cuenta de TikTok que les está yendo muy bien, y ellos publican exactamente lo mismo en Instagram como en TikTok. Y sin embargo la cuenta creció muchísimo, pero porque tienen esta lógica de lo que yo les decía, de el gancho, los recursos que son llamativos, que un poco eso en ambas plataformas funciona. Lo que sí me estoy observando y escuchaba a otros creadores el otro día un poco hablar de esto, es que Instagram se está convirtiendo un poco más en esto que dice como la nueva generación, más aesthetic, que sería como más estético, ¿no? Todo es como más prolijo en Instagram. Y TikTok pasó a ser una plataforma más, no desprolija, pero sí que no pasa nada si vos estás despeinado, si el fondo no es el mejor, si los subtítulos salen así nomás. Como que la gente ya sabe que puede esperarse eso. Si vemos, hay muchos creadores de contenido que yo veo que tienen un tipo de perfil en TikTok, y en Instagram es completamente distinto, todas las fotos que suben son súper estéticas, como les digo, y en TikTok, bueno, estoy acá en mi casa, recién me terminé de bañar y me pasó tal cosa, que es un poco, bueno, el chico este que estaba desayunando, veíamos esta cosa más informal. Yo creo que funcionan los dos lados, pero sí es cierto que se fue transformando un poco en esto que les digo, como Instagram quedó como mucho más formal y estético, la gente un poco busca más eso, y quizás le choca más lo informal. Pero en TikTok sabemos que los creadores no se van a poner muy prolijos ni hacer todo perfectito,
y estamos más acostumbrados y no nos va a chocar si vemos más la desprolijidad o la informalidad. Más rústico, podemos usar el término rústico. Exactamente, más rústico, esa es la palabra, más rústico. Que inclusive hasta se noten, digo, que no te molesta tanto las marcas de la edición, ¿entendés? Que hasta se note claro, la edición, claro. Eso no quiere decir desprolijo, porque está pensado también, pero puede ser más rústico. Sí, sí. Bueno, nos proponen acá con el tema del contenido serio, digámoslo así, entre comillas, como, bueno, acá lo plantean como elecciones locales o algún otro tipo de contenido más pesado a nivel político, si podría ser una alternativa hacer más de un video, hacer como una serie de Reels. ¿Te ha funcionado eso? Bueno, vos hiciste una cobertura y obviamente implicó varios videos sobre un mismo tema, o hiciste más de una cobertura. Me refería a la de Gran Bretaña. Pero digo, ¿vos recomendás eso también? Sí, recontra. Justo estaba, hace un rato justo hablé de eso, sobre el tema de cobertura en elecciones, veníamos hablando de eso con otros colegas. Para mí sí, o sea, hacer como una serie, un paquete, por así decirlo, de videos para la gente, incluso con cosas muy simples, va, que a nosotros quizás nos parece simples, pero que la gente, hay gente que no sabe, como empezar, yo les digo un ejemplo que haría, ideas de contenido. Haría un pre-elecciones, haría contenido durante las elecciones y post-elecciones. En el pre pueden contar todo de entrevistas a la gente de, no sé, o si les dicen a quién va a votar, por qué van a votar ese candidato, o qué les gustaría que pase, o no sé, qué medidas les gustaría que vengan de acá en adelante. Digo, entrevistas en la calle, esa puede ser un pre-elecciones. El pre-elecciones también puede ser, hablando de este paquete de contenidos, cómo votar, qué es el voto en blanco, qué es el voto nulo, quiénes votan, qué se vota. Todos esos videos, que son muy cortitos además, así que mejor, porque cuanto más corto mejor, pueden armar como un paquete de varios videos todos los días o día por medio para subir, y les recontra puede funcionar. Para mí esos videos recontra funcionan para el pre. Y después en el, no sé, explicar, por ejemplo, el sistema electoral de Argentina. Hay mucha gente que quizás no lo sabe, o si lo sigue gente de otros países, hablando de Argentina puntualmente ahora, ¿no? Pero depende del país donde estén. Explicar su sistema electoral, que quizás hay gente que no lo sabe, eso puede ser para el pre. En el durante, pueden hacer vivos de cómo está viviendo en la calle, pueden preguntarle a la gente cómo está viviendo ese día electoral, incluso hacer también entrevistas en la calle. Y hacer un minuto a minuto, una actualización, miren, de los resultados o de cómo está el día. Y para el post, como ideas de contenido, podrían hacer, bueno, los resultados, obviamente, mostrar los resultados, y quizás una encuesta más de termómetro social, ¿no? De cómo está la gente con estos resultados. Siempre, o desde mi perspectiva, siempre intentando mostrar, ¿no? Todo, como todas las voces, variedad de voces. Hay muchas preguntas, Feli, muchísimas, por suerte, y muchas de ellas vinculadas con apps que usás para editar, programas. Ahora vamos a meternos con eso, pero aprovecho yo para pasar el chivo otra vez del tema elecciones, que el lunes que viene, ahí les voy a pedir a Male y a Juli que compartan en el chat el enlace para que se anoten. Después les muestro otra vez la invitación. Pero justamente todas esas preguntas que vos comentabas respecto del sistema electoral, cantidad de votantes, cantidad de partidos políticos, cantidad de candidatos, todo eso lo vamos a responder nosotros en esa capacitación que tenemos el lunes que viene. Así que también te invito, Feli, ahí las chicas van a poner el enlace para que se anoten. Y respecto del tema... respecto del tema calidad, ahí surgió una pregunta de Vanina. ¿Cuáles son los elementos que no deben faltar para obtener un producto de calidad? Vos hacías hincapié en ese tema al comienzo. Y había otra pregunta, te sumo esta pregunta también, y ya después, si querés, pasamos a la parte final, que nos plantea Gustavo Pinto, que dice que ellos editan material audiovisual en formato vertical, y que suele funcionar muy bien en Instagram y TikTok, pero es muy difícil lograr que se viralice en Facebook, ¿no? Dice que ahí ellos siguen interesados, obviamente, en la difusión de contenido en Facebook. ¿Hay alguna sugerencia o consejo para eso? Te dejo las dos preguntas y ya, si querés, nos metemos al cierre. Vale, buenísimo. Con respecto a la calidad, lo que yo siempre les si estamos hablando de calidad de video, de imagen, lo que siempre les recomiendo, bueno, es obviamente tener un buen celular y eso, pero lo que quiero decir con esto es que a veces uno no puede tener acceso a comprarse un buen celular con una buena cámara o un buen micrófono, y por eso antes les decía que uno tiene que ser un poco esto, ¿no? Adaptarse al cambio, adaptarse a lo que tiene, y lo importante para mí es,
más allá de que tengas o no tengas buenos recursos, si vos lo que estás contando igual es interesante, a la gente le va a importar más lo que vos le contás que quizás que la imagen tenga calidad. Incluso me pasó con este video que vieron antes de la coronación, que el audio era pésimo. Yo cuando lo estaba escuchando en el hotel decía, no, Dios, no puede ser lo que me está pasando porque es horrible. Pero al video le fue muy bien igual, porque se ve que lo que estaba contando a la gente le interesaba y no le importaba que el audio se escuche mal. Obviamente una persona que tiene mucha más idea de audio iba a decir, uy, esta piba hizo un video que se escucha horrible, pero a las personas, al común del usuario, lo único que le importaba era saber qué estaba pasando en ese momento en Reino Unido. Y con respecto a la otra pregunta, con Facebook, sí, Facebook es muy particular también. Yo creo igual que hay que seguir probándolo. O sea, nosotros cuando yo estaba en Clarín subíamos mucho video vertical, o sea, si bien subíamos cosas horizontales, subíamos mucho vertical, cortito, más video viral, igual no era tanto informativo, pero funcionaba muy bien, nos funcionaba bastante bien. Entonces capaz que es hasta agarrar justo el contenido que le funciona a los usuarios que te están siguiendo, por eso les decía de probar. Muchas veces uno prueba con algo que no funciona, bueno, hay que empezar a ver qué otro tipo de videos podemos hacer o reformar los videos que nosotros hacemos, la forma que le estamos contando y seguir probándolo. Quizás en esa plataforma, puntualmente ese tipo de videos no, pero probamos con otro tipo de videos y funciona, entonces sabemos que hay que seguir por ahí. Por eso les decía de probar, porque cada plataforma y también cada usuario y cada comunidad de cada persona es distinta y consume de formas distintas. Entonces, nada, eso es lo que les recomiendo, que prueben, que sigan probando o con esto mismo o que prueben con otra cosa y vean si es que justamente era el tipo de contenido. ¿Conoces, Feli, conoces algún medio que produzca contenido en el mismo momento, o sea, utilizando dos cámaras, por ejemplo, o dos móviles, para filmarlo en vertical y en horizontal? ¿Has visto algo de eso? ¿Sugerís algo así o es medio complicado? Sobre todo teniendo en cuenta si estamos hablando de una persona, si es una mínima producción, bueno, quizás se pueda hacer con dos cámaras y ya ese mismo contenido distribuirlo en ambas plataformas, ¿no? Pero te pregunto si conoces algún ejemplo. Mirá, de los que yo he trabajado de medios tradicionales, todos grababan en horizontal y después recortaban en vertical, excepto algún contenido que ya lo grabamos en vertical. Y obviamente, bueno, yo que trabajo sola, todo lo hago en vertical, y si lo quiero hacer horizontal, tendré que buscar la forma de estirar la imagen, que va a quedar horrible porque se va la calidad un poco, pero claro. Yo como trabajo solo en vertical, mi vida es toda vertical. Acá nos planteaban que la GoPro tiene un formato cuadrado que se podría, que facilitaría, digamos, la tarea de edición. No sé cómo lo ves. Pero ¿por qué sería eso? Para después poder adaptarlo tanto en vertical como en horizontal, digamos, un formato más cuadrado, no tan rectangular. Estaría bueno grabarlo de las dos formas. Igual las veces que cuando uno lo graba horizontal y después lo tiene que cortar a vertical, si grabó en buena calidad, no pasa nada. Quizás, porque para cortar en vertical no se va a perder tanto la calidad que si lo tenés que hacer al revés, que tenés que estirar la imagen hasta llegar a vertical y ahí sí podés llegar a perder calidad. Urgente, tenemos que hablar con las empresas para que haya dos cámaras en el mismo dispositivo que permitan hacer dos formatos. Claro, es un gran proyecto. ¿Qué está pasando que no aparece? Bueno, mirá, yo quería pasar rápidamente a la parte final, pero tengo más preguntas. Y había unas en particular que tienen que ver con la utilización de imágenes que no son propias, ¿no? Nos preguntaban, por un lado, si podés recomendar fuentes de videos genéricos, ¿sí?, que podés utilizar como base para contar cualquier tipo de historia, pero también nos preguntaban sobre el copyright de esos contenidos, si has tenido algún problema. Me imagino que el tema de la música a veces puede llegar a ser un problema cuando no es música abierta, digamos, sin licencia, pero bueno, quería que lo expliques vos y si te ha pasado algo, te han bajado un video o algo por la utilización de algún tipo de contenido con copyright. Con respecto a imágenes gratuitas, lo puse también en el QR que les voy a compartir después, pero de todas maneras se los mandé ahí en el chat. Pexels es un banco de imágenes gratuitas, de videos e imágenes, que está muy bueno. Tiene de casi todo lo que se puedan imaginar. Yo lo uso muchísimo. Yo tengo muy el
la cabeza con formato muy CNN, que como que ahí hay todo, para todo hay que pedir autorización, que para mí está, está muy bien, pero bueno, obviamente que a veces no se hace, pero la realidad es que lo ideal es pedir la autorización a la persona que tiene esa imagen, y si no te la da o si tarda en contestar y la necesitas para allá, resolverlo de otra forma para evitar problemas. Sí, me ha pasado, cuando trabajaba en Clarín nos pasó al principio, cuando yo entré, yo venía con mucho ese chip, entonces yo preguntaba todo, decía, che, no le preguntamos a esta persona, y nos pasó un par de veces después, parece que yo la mufé, pero después de, por no preguntar, nos terminaron mandando cuentas enormes de dinero a la redacción, así que a partir de ahí medio como que fue una bajada de línea de no, hay que preguntar siempre, y si tardan en responder, bueno, ya está, tipo, tendremos que usar otro recurso. Pero para mí eso es como lo que les puede a ustedes asegurar mejor de cualquier situación. Sí, el tema de la música es un problema. Siempre lo que yo les recomiendo es que usen la música que está en Instagram. Todo lo que está en Instagram está habilitado para que lo usen. Claro. A veces lo que pasa es que uno agrega música fuera y la sube a Instagram y ahí Instagram sí te agarra el copyright. Me ha pasado, pero con cosas, con audio mío de la calle, por ejemplo, que me llega la notificación y que yo se lo retruco a Instagram y le pongo no. O sea, no me la bajes a la música porque es mía. Y también ahora en esta aplicación que les quería mostrar, si tenemos un tiempito medio rápido, hay en esta aplicación que se llama CapCut, se las voy a pasar por el chat también. Tiene banco de música Pexels, eso no lo sabía, está bueno. Y también está el banco de música de YouTube, que bueno, es la biblioteca de YouTube, tiene música genérica también que pueden usar. Y en CapCut hay una parte que tiene una opción para chequear el copyright. Entonces, una vez que vos tenés el video, apretás ese botón y la aplicación chequea si a vos te va a saltar el copyright cuando lo subas a las plataformas o no. Y eso es muy bueno ahora para que lo usen. Muy bueno. Bueno, si te parece, pasamos. Si te sigo haciendo preguntas, nos quedamos hasta la tarde, porque hay un montón de preguntas. Sí, yo no tengo problema, a mí me encanta charlar, pero sí, es cierto. Claro, pero tenemos un límite también por tu tiempo. Pero dale, pasamos a la última parte y de última, si nos queda algunos minutitos al final, retomamos. Genial, gracias, Feri. No, ustedes. A ver si lo podemos ver así. Ok, ¿está ahí también mi celular? Sí. Solo mi celular, ¿no? Sí, sí. Perfecto, bueno. Lo que yo les traje acá, esta es, esta es la aplicación que se llama CapCut, que es lo que les dejé ahí en el chat, ¿cómo se llama? CapCut. También está InShot, que es otra, que también está en el QR que les voy a pasar, pero se las mando todas por acá por las dudas, si alguno se va. InShot es otra, a mí me gusta mucho CapCut. Entonces por eso es la que usó. Y les voy a mostrar algunos trucos básicos para que se lleven, por si alguno nunca la usó o si tiene algunas dudas, sobre todo con lo que es subtítulos. Yo tengo este video, que le borré los subtítulos, ya está cortado. Es un video que subí a Instagram, hablando sobre cuál es la diferencia entre indio, hindú e indie, que había gente que no sabía, y le saqué los subtítulos para hacerlos con ustedes y que lo podamos ver todos juntos. Básicamente, yo acá ya corté el video, pero les voy a mostrar de qué forma ustedes pueden importar un video y empezar a cortarlo. Yo acá en el más, que lo ven a la derecha, al medio, sobre los videos, ustedes apretan más, acá pueden sumar cualquier video que tengan grabado, o incluso fotos. Bueno, en este caso no vamos a sumar nada, pero por ejemplo sumamos este que no tiene nada que ver, pero lo sumamos igual para que vean. Acá podemos ver el video entero que sumamos, que importamos de la galería. Y supongamos que yo digo, bueno, hasta acá me gusta a mí la primera parte, el resto del video no me gusta, voy a usar solamente esto. Toco sobre la línea, ¿no? Sobre la línea del video, ves que se pone así blanca, no sé si están viendo, que se pone, si yo toco en otra parte de la aplicación queda negro, si yo toco el video, ahí abajo, en chiquito, se pone blanco. Y ahí, bueno, justo ahora lo tengo en inglés, pero abajo está esta palabra que dice split, que es básicamente para recortar. Si tocan ahí recortaron, quedaron los dos videos recortados. Tienen esta parte, o sea, este frame, o sea, y este. Yo ahora voy a borrar el resto del video, acá en delete, borrar. Me va a quedar raro porque un video no tiene nada que ver con el otro, pero es para que vean. Entonces así voy sumando, y puedo seguir recortando. Y recortando cada parte que a mí me guste. Y con la flechita de arriba, la flechita de la derecha del medio, si ven que tiene una para adelante y otra para atrás, es el deshacer, básicamente.
deshago todo lo que hice. Entonces volvemos al video inicial, voy a explicarles sobre todo los subtítulos, que es lo que casi siempre me preguntan. Acá tienen el copyright check, si ven, miren, como, les muestro cómo llegamos ahí. Ustedes tienen el video, ahora este video tiene un audio solamente mío, entonces el copyright va a salir ok. Pero si ustedes quieren chequear el copyright con CapCut, lo que van es a audio, acá abajo a la izquierda, al lado de edición, audio, y dice chequear copyright. Tocan chequear copyright, bueno, ahora no me va a dejar porque el video es muy corto y porque no tengo nada para chequear, pero bueno, si ustedes tocan ahí, les hace todo un proceso hasta decirles está ok o no, no uses este audio. Además también CapCut tiene sonidos, ya que entonces se los explico. Acá si ustedes tocan sounds, tienen sonidos de para blog. La mayoría son todos instrumentales, entonces pueden, no sé, por ejemplo, que a mí me gusta esta canción para este video. Me salió fuerte. Bueno, tocan la canción, pueden ir tocando cada una e ir escuchándolas cuál les gusta más. Y una vez que tienen una, si es que les gusta alguna de esta biblioteca de CapCut, si no la agregan después directamente desde la plataforma, ponen más, ahí a la derecha, y ven que dice, ahí ven el audio, cómo se les agregó la música. Obviamente está muy fuerte esta música, entonces si la quieren regular, tocan el audio que agregaron, esta canción, y ahí les aparece volumen en el medio abajo, como ven, no sé si lo logran ver abajo. Tocan volumen y ahí pueden regular el volumen del audio, más fuerte, más bajo, dependiendo también el audio que tengan de la voz de ustedes, si les queda muy pisado, si no, de caso lo vamos a eliminar. Así queda solamente el audio del video. Y les voy a mostrar el tema de los subtítulos, que casi siempre lo que más llama la atención, lo que más interesa, que para agregar subtítulos en un video, en este caso en esta aplicación que es CapCut, tienen que ir a texto, abajo, está la T, a texto, y ahí les va a aparecer auto captions, o bueno, subtítulos en el español, que es la tercera opción que les aparece abajo también. Tocan, y acá les dice, bueno, si quieren que sea en español, si quieren que aparezca en el video, si quieren que esté en todo el video, y si ya le quieren poner animación al subtítulo. Yo no toco nada acá, solamente dejo arriba que diga español, que casi siempre les va a aparecer el idioma que ustedes tengan. En el caso que no les aparezca español y les aparezca, no sé, otro idioma, tocan ahí donde dice Spanish o español, y acá pueden seleccionar el idioma cualquiera en el que hayan grabado, que eso sirve mucho cuando ustedes, por ejemplo, hacen una entrevista a una persona y no saben el idioma, pero más o menos hacen entender entre los dos, y después lo que hace básicamente CapCut es subtitular todo lo que está diciendo en el idioma este que hayan seleccionado, o por lo menos esto es lo que hago yo a veces cuando hablo con alguien que no lo entiendo. Me pasó mucho en la cobertura de elecciones de Brasil, que yo no sabía portugués, si bien es bastante similar al español, la verdad que hay cosas que no entendía, entonces entrevisté más o menos a la gente me entendía las preguntas, yo hay cosas que no entendía en portugués, pero después seleccioné el portugués, hice toda la traducción, y después más o menos iba viendo las palabras, y algunas cosas las iba copiando y pegando en el traductor, y decía, ah, ok, está diciendo esto. Entonces, bueno, en este caso selecciono español, porque la voz que aparece, que es la mía, es en español. Bueno, ahí selecciono, ahí está, español. Ya les va a aparecer solamente directamente español, pero en el caso que no aparezca, tienen que ir ahí arriba y poner español. Y ponen comenzar, no tocan más nada, ponen español, comenzar. Y ahí empieza a generarse el subtítulo. Vamos a ver cómo se hace. Perfecto, ya se terminó. Lo que sí les recomiendo es que si bien el subtítulo se hace de manera automática, lo vayan chequeando, porque hay palabras que no toma bien, o le faltan tildes, o lo que sea, entonces ténganlo en cuenta de chequear siempre todo el video y todos los subtítulos para ver si entendió bien lo que uno dijo. Entonces, después lo que ustedes pueden ir haciendo, si ustedes hacen doble clic en los subtítulos, ahí van a poder editar las palabras. Esto es como los chats. En el chat de WhatsApp, por ejemplo, que ustedes escriben algo y dicen, uy, se me corrigió algo el diccionario, y van para atrás, mantienen apretado en el chat y van para atrás para corregir. Esto es lo mismo. Van para atrás y pueden, por ejemplo, en este caso podemos arrancar con la mayúscula. Entonces, acá borro y pongo sí, así. Y después pueden ir corrigiendo. O sea, por ejemplo, yo si quiero que la palabra India me quede abajo,
pongo Enter, entonces me queda abajo. Y además, lo que pueden hacer es ponerle otro otra fuente, otra tipografía al texto. Capaz que esta no les gusta tanto, como está dando mucho de sol, no sé si me ven bien. Capaz esta no les gusta tanto, entonces acá tienen toda una fuente de tipografías, voy de nuevo por si no lo vieron. Hacen doble clic en el texto, van ahí, font, fuente, y ahí tienen toda una lista de fuentes gigante para ver lo que ustedes quieran y elegir la que ustedes quieran. No sé, elegimos esta, por ejemplo. Acá tienen el estilo. En estilo pueden regular el tamaño del subtítulo, más chiquito, más grande. La opacidad, esto les recomiendo que no se lo muevan para que se vea bien, porque acá la opacidad en este sentido no sé si sirve tanto. Y además, en estilo pueden cambiar los colores de los subtítulos. Pueden, ya acá hay estilos ya prearmados, como estos, el amarillo con lineado negro, este con celeste, etc. Y otra cosa muy importante, antes de que nos maten, de que ya se está haciendo la hora, casi siempre les va a aparecer esto que dice aplicar a todos los subtítulos, apply to all auto captions, va a aparecer seleccionado, como está ahora, ¿ven? Con el puntito celeste. Eso quiere decir que todo lo que ustedes modifiquen se va a modificar en todos los subtítulos de todo el video. Si ustedes no tienen problema porque tienen ganas de que todo el subtítulo sea de tal tamaño, de tal color, y con tanta opacidad, no pasa nada. Pero si ustedes quieren ir variando, van a tener que desactivar ese puntito. Entonces ahí donde dice aplicar a todos los subtítulos, tocan ahí, se desactiva. Entonces todo lo que ustedes hagan va a influir solamente en esa parte de los subtítulos. O sea, en este caso, solamente al principio del video. Por ejemplo, yo acá lo pongo en amarillo. Van a ver que ven, el resto de los subtítulos no se modificó. Está todo como al principio, como el texto original. Solamente se modificó el primer subtítulo. Y después, si ustedes seleccionan este fragmento del subtítulo, en este caso que es la primera frase, y van y tocan, lástima que no pueden ver mis dedos en este momento, pero y tocan la pantalla, ven que está seleccionado, tienen como un cuadradito blanco alrededor de la frase, tocan ahí, lo pueden mover para el lugar que a ustedes les guste, ¿no? Por ejemplo, no sé, me gustaría más acá en el centro. Se lo dejo ahí. Y el resto va a ir más abajo, o este al tercero lo pongo más arriba, o sea, eso ustedes lo van a ir viendo y midiendo como les guste. Y algo extra. Sí, perdón. Ay, me van a matar. No, tranqui. Solamente porque tiene que ver con la herramienta, con CapCut. Que acá comentaban que también permite mejorar la iluminación del video, la estabilización y, bueno, varias herramientas más que vos estuviste mostrando. En realidad hay muchas herramientas, pero bueno, necesitaríamos solo una capacitación de CapCut. Incluso se pueden subtitular en dos idiomas. Hay muchas cosas, pero bueno, no nos alcanza el tiempo para que les explique todo. Así que solamente les expliqué eso puntual como para que... Feliz. Te preguntan acá si hay una versión gratis y si hay una versión paga, o cómo es de CapCut. La versión es total, o sea, todo lo que necesiten es gratis. Ahora salieron algunas cositas puntuales en versión pro, que hay que pagar, pero la realidad es que todo lo mejor de la aplicación es gratuito. Así que okay. Eso es lo mejor de la aplicación. Buenísimo. ¿Y si se puede instalar también en una PC o en una computadora? O y yo también lo tengo en la computadora. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, continúa, porque acá hay un montón de comentarios más. Muchas felicitaciones y muchos agradecimientos, pero es mejor que terminemos así. Muchas gracias. Ahí lo fui viendo y nada, quería decirles que muchas gracias, porque no les podía ir contestando, pero bueno, como que no quería perder tiempo para nada, para que ustedes no tampoco se pierdan nada del contenido de la capacitación. Pero bueno, es como les decía, es tan amplia la aplicación que necesitaríamos un día entero solamente para hablar de esto. Entonces les mostré quizás lo de los subtítulos porque es lo que más me preguntan sobre subtítulos. Pero si quieren ver ajustes de iluminación del video, por ejemplo, acá, como les mostraba, abajo de todo, ahí tienen todo el menú de opciones y recursos que tienen para usar en la aplicación. Es bastante intuitiva, entonces medio que uno puede ir probando y de última ponen deshacer y listo. La idea es como ir jugando y probando. Otra recomendación que les doy también es, yo en TikTok, bueno, o en Instagram o en la aplicación que usen,
sigo muchas cuentas de editores que suben muchas ideas para CapCut. Si ponen en el buscador de TikTok CapCut, les van a aparecer un montón de chicos explicándoles trucos y cosas de CapCut que están buenos. Por si ahora justo no nos da el tiempo para explicar todo, ahí pueden seguir aprendiendo y teniendo trucos de la aplicación. Para ajustar esto un poco con lo que decían del brillo y el contraste, todo eso lo encuentran acá en ajustes, al final. Tienen acá el menú, deslizan hasta llegar al final. Ahí tienen ajustes. Bueno, y acá pueden mejorar lo que quieran, brillo, saturación, exposición, color, realmente viñeta, todo lo que quieran está acá. Mejorar un poquito más la calidad, pero bueno, la versión es pro. Pero lo que más necesitan en realidad, que es el ajuste de brillo y todo eso, es totalmente gratuito. Y también tienen filtros, yo les diría, yo no los uso tanto, pero si les gusta usarlos también lo tienen. La mayoría son gratuitos, hay muy poquitos, ven, que son en pro. Pero bueno, estos ya son filtros prehechos, prearmados, preseteados, por así decirlo, que los pueden usar si tienen ganas. Para mí siempre lo mejor es ajustar un poquito el brillo y de última el contraste, y ahí van a estar perfectos. Y bueno, como les decía, la aplicación la verdad que tiene un montón de herramientas, que me encantaría explicárselas todas, pero se nos va a ir el tiempo. Entonces, antes de eso quiero mostrarles, antes de que se cierre la charla, mostrarles el QR para que puedan acceder a la presentación y a las otras herramientas también que les agregué ahí en el doc, y que se lo puedan llevar después para ir probando y jugando un poco con estas aplicaciones. Excelente. Feli, ¿querés que pongamos ahora el QR? Sí, ahí les muestro el QR. Yo les voy a pedir a los colegas, a las colegas, que no se vayan todavía, que necesito un minuto más para que hagamos una encuesta. Ahí están todos saludando, felicitando, agradeciendo, y bueno, estamos muy contentos de tu charla y de todo lo que nos enseñaste hoy, y es verdad que siempre se puede aprender mucho más. Bueno, ahí están viendo en pantalla el QR que pone Feli para todas las herramientas, está incluido CapCut, obviamente. Sí. ¿Y qué más van a encontrar, Feli? Está también esta web de Adobe, que se llama Adobe Podcast, que ahí pueden mejorar los audios, que eso está buenísimo, porque muchas veces, en este caso yo, el de la coronación era, no se podía mejorar con nada, pero muchas veces cuando el mínimo ruido que tienen, o murmullo, lo que sea, o está medio disparejo el audio, es muy pequeño, pero no lo pueden mejorar con Audition o con otra aplicación, porque no la saben usar, Adobe Podcast lo hace automático, es inteligencia artificial, que vieron, para eso sirve, ponen ahí su video, lo cargan en la aplicación, y se los transforma en un audio mucho mejor para que puedan usar en redes. Bueno, en donde quieran. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, creo que con esto es un cierre espectacular para esta clase de hoy, de evolución. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Feli, por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia. Rápidamente, ahí entre Male y Juli van a compartir la encuesta, una encuesta de evaluación que siempre hacemos en todas las clases y que les pedimos, por favor, que nos ayuden a responder, porque es súper importante para evaluar lo que hicimos y mejorar lo que vendrá. No sé si está, ahí ya se está viendo la encuesta rápidamente. Son 4 preguntas, muy rapidito de responder. Vos no podés responder, Feli. Están evaluando tu clase y también otras cuestiones. Yo ahora les voy a mostrar otra vez en un ratito las actividades que tenemos en ADEPA también de capacitación. Había una pregunta, esperá que te quería decir, aprovecho para hacer un poquito de tiempo, así van respondiendo. Perdón, me preguntaban si con las diferentes ediciones que haces en CapCut se va reduciendo la calidad del video o no. No, nada, perfecto. Buenísimo. Bueno, ya tenemos varias respuestas. Vamos a esperar un poquito más a que terminen. Yo te voy a pedir, Feli, si podés dejar de compartir vos la pantalla, sí, así yo les comparto a la gente la información respecto de la próxima capacitación. Y ahí está, buenísimo, muchas gracias.
Acá les comparto yo mientras siguen respondiendo la encuesta. Les decía que yo también puse un QR para que se puedan bajar, o perdón, para que puedan ver las clases anteriores que tuvo Evolución desde el año 2020, y anunciar también el encuentro que tendremos el 11 de octubre a las 10:30 de la mañana, hora de Argentina, sobre producción de newsletters, producción y distribución de newsletters o boletines. Así que, bueno, eso todavía no está el formulario de inscripción. Próximamente se lo vamos a enviar. Ya podemos finalizar la votación. Tenemos muchas respuestas. Muchísimas gracias, porque, como les decimos, es súper importante para nosotros tener el feedback de ustedes, que también hay que volcar todos los comentarios positivos que tuvimos en el chat. Eso también forma parte de la devolución. Y por último, también comentarles esta actividad que mencioné hace un rato, el próximo lunes, 31 de julio, una capacitación que hacemos todos los años electorales desde ADEPA junto a la Cámara Nacional Electoral y también con la participación de la Dirección Nacional Electoral para conocer todo lo que tiene que ver con las elecciones PASO 2023. Se pueden anotar en ese QR. Perdón, Feli, que tenía que vender esto, aprovechando el cierre. Una vez más, muchas gracias para vos y también para Denise, que colaboró con el armado de esta capacitación. Y bueno, vos dijiste que estaría una capacitación más puntual sobre CapCut, así que ya nos quedó dando vueltas la idea. La idea. Sí, si hay mucho interés, podemos hacer algo al respecto. Bueno, ahora sí, nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos el 11 de octubre con Evolución. Y estamos a disposición siempre de ADEPA para todo lo que necesiten. Gracias, Feli, un beso y hasta pronto. Sí, muchas gracias a todos, a ADEPA, a vos, Andrés, así no quería dejar de agradecer. Y como les dije recién en el chat, nos seguimos en redes y todas las preguntas que tengan me preguntan por ahí. Muchas gracias. Genial, hasta pronto, gente. Gracias.